De algo muy interesante el fin de semana aquí en Campeche, porque vino al estado nada más y nada menos que Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN. Sí, fue miércoles 4, miércoles, licenciado. Pues, ahí estuvo. Pero desató una serie de... Digo, nosotros vimos que la visita de Marco Cortés, los eventos de manera formal, pero ya sabe usted cómo son las cuestiones políticas. Ahí internamente se armó la rebambarambas. Sí, sí, ahí se generó mucha especulación. Mucha especulación. Aquí les va el asunto. A ver, se generó mucha especulación el miércoles, el jueves también, inclusive en algunos medios locales se publicaron y en las redes se publicó que lo que habían hablado y lo que sucedió. ¿Qué sucedió realmente? Como ya se lo presentamos, sucedió lo que todos vieron, que Marco Cortés se reunió con la dirigencia y militancia del Partido Acción Nacional. Y como ya le informamos, ya estuvieron los dos más importantes. Deberían de estar los tres que aspiran a ser candidatos a gobernador, pero solo estuvo Salvador Farías y Carlos Ernesto Rosado Ruelas. No llegó el alcalde Eliseo Fernández Montúfar. Ya sabe, por la noche, Marco Cortés acudió junto con Pedro Cámara a un evento que organizó el ayuntamiento. Y ahí estuvieron, pero resulta que antes de este evento, por la noche, pues hubo una reunión a puertas cerradas, fíjese, entre quienes estuvieron en la mesa, mesa de cuatro, Marco Cortés, estuvo su secretario particular de Marco Cortés como testigo, y estuvo sentado Pedro Cámara Castillo y Eliseo Fernández, esta reunión que no se había dado porque ya sabe usted, andan confrontados. Sí, claro, sí. Uno de ellos pues dicen que, pues él dice que tiene todas las canicas y que él va a poner y él va a decidir y él va a hacer, y el otro pues diciéndole no, las cosas no son así, se tienen que consensar. Y pues bueno, la cosa es que vino Marcos Cortés a poner orden, y sí que lo puso, porque tengo entendido que la reunión pues pusieron a cada quien en su lugar, obviamente al presidente estatal del PAN como cabeza de este partido, y gente de todas las confianzas, además de Marco Cortés, pues le dieron todo el respaldo. Y a Eliseo Fernández Montúfar le dijeron que tiene que comprobar, precisamente, pues el que tiene el apoyo, no solamente de la militancia, sino de la ciudadanía. Y que no está solo, porque están otros militantes, como fue el caso de Salvador Farías y Carlos Ruelas, que sí acudieron a la reunión, claro, de panistas. Entonces yo creo que fue un grave error de Eliseo Fernández no acudir a esa reunión y estar ahí, porque obviamente requiere el apoyo de su dirigente nacional, y más aún cuando ya ven que él ha estado insistiendo mucho, él fue el que promovió, el que Movimiento Ciudadano, pues resurgiera, por decirlo así, y que una funcionaria de su gabinete pues se fuera a dirigir este partido. La realidad, y como todos lo sabemos, Movimiento Ciudadano, tapaleta. ¿Qué ganó en Campeche? Nada, ni una regiduría, ni una comisaría, con eso le digo todo. Entonces, ¿qué representa para el PAN? Nada. Entonces, como que esa alianza que se dio hace 3 años se vuelva a dar, está en chino, hoy sí. Y pues obviamente esta situación generó mucha especulación, le digo, en redes, pero esto es lo que pasó. Los sentaron, les leyeron la cartilla, y ¿quién salió más fortalecido de todo esto? Pues fíjese, nada más y nada menos que alguien que ya fue autoridad, que está tratando de regresar o de recuperar la confianza ciudadana, y es nada más y nada menos que Carlos Ernesto Rosado Ruelas, que como ustedes bien saben, pues no ha dejado de trabajar, de caminar, de hacer visitas, ir a los municipios, al igual que don Salvador Farías, que desde su posición de alcalde también no ha dejado de hacerlo. ¿Pero por qué salió más fortalecido? Salió más fortalecido. Porque no se anda agarrando a los... Porque no se anda peleando con nadie, no anda metiéndose en otros partidos, y sí, en el evento que hubo aquí en el Partido de Acción Nacional, se aventó un discurso y llamó la atención de Marco Cortés. De hecho, Marco Cortés pidió hablar con él en privado y se sentaron a platicar junto con Pedro Cámara. Al otro día se fueron a desayunar a la taquería de doña Norma Ruelas, que es su mamá, y ahí los atendieron, y bueno, ahí creo que le cayó bien a Marco Cortés. Y de esto, pues obviamente hablaron con Eliseo, según información que nos dijeron llegar, y les dijeron, a ver, aquí va a ser el candidato quien tenga el apoyo de los ciudadanos y principalmente que fortalezca al Partido Acción Nacional.
Y es que en el caso de Carlos Rosado Ruelas, pues era de esperarse. Al final de cuentas, Carlos Rosado Ruelas tiene muchos años en el Partido de Acción Nacional. Carlos Rosado Ruelas, acuérdense ustedes, desde la primera vez que contendió como candidato a diputado por su distrito, la primera vez perdió, la segunda vez ganó y de ahí se fue a la alcaldía. O sea, digo, tiene el conocimiento de todo lo interno de Acción Nacional, sabe qué es perder y ganar también dentro de Acción Nacional, y conoce muy, muy bien a su partido y a la militancia. Eso que ni qué. Exactamente. Entonces, tiene la experiencia para hacerlo. Sí, la verdad, el mensaje que da Eliseo Fernández Montúfar de no ir al evento con los militantes y después el evento por la noche en el ayuntamiento, pues llevas a Movimiento Ciudadano, sí, y está tu dirigente nacional, pues ahí yo no sé cuál era, o sea, qué mensaje estás dando, ¿no? Pues si me vale madre lo que diga o no, no sé. El mensaje que trae Eliseo, según lo que hemos visto, y creo que eso no tiene nada de que descubramos el hilo negro de este asunto, es que obviamente él está buscando como que esos dos escenarios, ¿no? Pero su partido es Acción Nacional, ¿no? Y como que hacerle el feo a tu dirigente nacional como que no te ayuda exactamente mucho. Exactamente. ¿No? Y bueno, sí, los otros dos aspirantes, que es Carlos Ruelas y Salvador Farías, aprovecharon, se sentaron, platicaron, y obviamente el que tiene el más preparado, digo sin menospreciar a don Salvador Farías, el más preparado, el que tiene más experiencia, porque también ha sido diputado, contralor, ha sido, ya sabe usted, presidente municipal, tiene una carrera, es maestro en la Universidad Autónoma de Campeche, pues es Carlos Ruelas. Se le da muy fácil el discurso después de todo lo que ha vivido, y eso captó la atención del dirigente nacional y de la gente que vino con él. En fin, la cosa es que el jalón de orejas fue para todos, y es ponerse a trabajar y buscar que su partido llegue consolidado al proceso electoral para ganar la gubernatura, y va a ir como candidato el que aparezca en las encuestas mejor posicionado. O sea, tienen de aquí para real. Tengo entendido que lo que sí pudo ver Marcos Cortés es, pues obviamente, hoy sí ya descubrió la cara de cada quien, cómo son, a qué le han estado jugando, le han mentido, ¿no? Entonces, el asunto está muy, muy interesante. Tal vez sea el inicio de alguna ruptura ahí también, o de que alguien se vaya de ese partido, pero está bastante interesante. O de que entren en la congruencia todos, y tienen que entender que si quieren llegar a la gubernatura, tienen que ir con un partido fortalecido. Y digo, la negociación, digo, es política, y yo no sé si es que hay algunos ahí que bueno, uno que otro que no le queda claro. No le queda claro, que es hacer política. ¿Sabes creo que cuál es el asunto que dices tú? O sea, creo que hasta un niño de primaria pues saca sus cuentas y dice 5 más 5 son 10. Claro. Pero si tú tienes 5 canicas más 0 canicas, ¿te sirve jugar con el otro? Pues obvio. No, que no. Es correcto. Pues tienes que jugar con quien te garantiza. Ahora, PAN y PRI no van a ir en alianza. ¿Por qué? Porque en Campeche, como a nivel nacional, el PAN está en segundo lugar después de Morena. No le conviene al PAN ir en alianza con el PRI. Al menos por lo que dijo Marco Cortés en la reunión, no van a ir en alianza con el PRI, no van en alianza con Morena. Según lo que nos dijeron, que se comentó, es que posiblemente podrían ir con un partido de izquierda, que podría ser uno que tiene su sol, el Sol Azteca, fíjese usted, nada más, pero no con el PRI, no con Morena, porque obviamente están confrontados a nivel nacional. El principal crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido el PAN. Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, porque aquel que dijo que iba a tirar cuanta suciedad, iba a criticar todo lo que se hiciera mal, pues sí, escondido, ya saben ustedes por qué razón. Pero bueno, así las cosas con esto del Partido Acción Nacional y lo que sucedió. Así que pues vamos a ver qué pasa más adelante. El fin de semana, en las redes sociales, ustedes lo vieron, no termina. Ya ven que este enfrentamiento que han hecho entre Salvador Farías y Eliseo Fernández Montúfar, pues ya viene desde ya varios meses atrás. Sí. El fin de semana no fue la excepción,
Ya ven que hubo una cabalgata organizada por el ayuntamiento de Champotón y su alcalde, Daniel León. Uh-huh. Bueno, resulta el caso que se disparó en las redes sociales el encontronazo. Uh-huh. Enfrentaron a Salvador Faría y Eliseo Fernández Montúfar. Uno, porque supuestamente dijeron que no lo invitó el ayuntamiento de Champotón a Eliseo Fernández Montúfar, que fue invitado de un invitado. Uh-huh. Y luego el enfrentamiento de que quién tenía el mejor caballo, si Eliseo Fernández o Salvador Farías. Ajá. Que si la montura que utilizó Eliseo Fernández Montúfar era de pésima calidad, que si estaba mal sentado, que uh-huh. si Don Chava sí estaba bien sentado. Bueno, ya sabe usted, ajá. una serie de dimes y diretes entre Salvador Farías y Eliseo Fernández Montúfar, que porque dicen ahí en las redes, los que están a favor de Chava Farías, uh-huh. pues dicen, es que Eliseo ahora quiere agarrarse del aldeano, ¿no? Ajá, ajá. Quiere andarle copiando, quiere uh-huh. que vean que es de rancho, que es de pueblo. Y los que defienden a Eliseo Fernández Montúfar, pues decían que, sí, don Chava Farías, no, pues si vean el caballo que trae, ajá. ¿de dónde lo sacó? Un caballo uh-huh. español que cuesta cuántos miles de pesos y que no sé qué. Bueno, si nos dan las redes sociales de todo esto, que la verdad mi muy particular punto de vista, se me hizo una real tontería, ¿no? Uh-huh. Enfréntenos mejor a ver quién tiene mejor su municipio. Claro. ¿A quién le está yendo mejor? Ver, ¿no? ¿Quién está gestionando más? ¿Quién tiene menos baches? ¿Quién ha hecho más obras? ¿Quién ha sacado más a su gente adelante? Uh-huh. Yo creo que por ahí debe de ir, pero bueno, ya sabe usted cómo son las redes sociales, y se pusieron buenísimos los dimes y diretes, licenciada. Así es, interesantísimo lo que pasó, porque además el que terció en esta comparación que hizo la gente, porque hicieron, ya sabe usted, los que no quieren o no ven bien a Eliseo, pusieron pues el caballo que trae Eliseo todo famélico, ¿no? Y el caballo era una yegua. Bueno, era Chava. Obvio. Y el caballo que traía Don Chava, que era un caballo español, sí, así súper padrísimo, ¿no? Casi 2 metros el caballo. Luego el porte no le ayudó mucho a Eliseo y lo despedazaron. Pero el que terció hoy por la mañana, muy interesante, fue Carlos Ernesto Rosado Ruelas, fíjese usted. Porque es muy conocido en Champotón, sí. Fue contralor ahí en el municipio de Champotón. Sí, sí, hoy sí que materialmente confrontó tanto a Chava Farías como a Eliseo Fernández Montúfar. Y dijo, buen día a todos nosotros a seguir sumando y seguir trabajando, que el camarón que se duerme se lo lleva Chava o Eliseo. Así de directo. Tómala, o sea, Carlos. Toma Ernesto, tu Champotón. Hoy sí que toma tu Champotón. Y bueno, ahí está. Y además publicó también en su red social. Fíjate que esto también me pareció muy interesante. Carlos Ernesto Rosado Ruelas comentó que le habían preguntado que y su caballo. Y él respondió en redes sociales que él no tiene caballo, que él lo que tiene son 2 propuestas muy importantes para lograr el desarrollo del estado de Campeche. ¿Y qué eran sus caballos? Es correcto. Que él no estaba como diciéndoles, yo no estoy para show, yo no estoy para estar, sino yo estoy. Que de hecho, la verdad, en el caso de Carlos, o sea, los que hemos visto cómo trabaja, uh-huh. nunca ha estado en ese sentido del show. Muy tajantemente no, pero ya sabe usted, licenciado, cómo se la gasta la gente en las redes sociales. Que sí, que no, que si sentado, que si parado. Pues bueno, ahí está la respuesta de Carlos Rosado Ruelas. ¿Qué es lo importante de aquí? Yo creo que no lo debemos de perder de vista. Creo que aquí en el Partido de Acción Nacional está pasando algo que todos esperábamos, bueno, que de alguna manera se empezara a dar en el PRI con la renovación de su dirigencia municipal, Farid. No sé si estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que lo que esperábamos los ciudadanos, inclusive los comunicadores, era ver que se diera una competencia entre quienes aspiraban a ser dirigentes de los comités municipal y del comité estatal. No fue así. La promesa de consulta a la base de que decían los militantes fue más demagogia y mentira de Lito Moreno, ya lo sabe usted. Pero lo que sí estamos viendo es que el proceso que sí abrió el PAN, porque ellos sí abrieron su proceso para los militantes, para que eligieran a sus dirigentes municipales, hoy lo están exhibiendo a la ciudadanía, están poniendo en la valla, a la vista de los ciudadanos, que tienen a 3 aspirantes muy fuertes. Ya no es uno nada más, ¿eh? Antes yo creo que podría decir, sí, el más fuerte, el más visible, era Eliseo Fernández Montúfar. Hoy tienen a otros 2,
que aunque quieran menospreciar a don Chava Farías, porque ha sido alcalde 3 veces de un municipio muy pequeño, el señor está caminando, está haciendo lo propio. Inclusive lo han señalado que está desviando recursos de su municipio, pero él está buscando su posibilidad, está generando sus condiciones para tratar de ser candidatos. Ni qué decir de Carlos Rosado, que ya se había hecho un lado del partido, lo jala Pedro Cámara y ahorita volvió y ya se metió de lleno. A él y a muchos más que estaban sueltos, digamos, sí, de Acción Nacional y que en su momento la anterior dirigencia, pues como sí, que les, ya sabe usted, ¿no? El rezago, sí, que es lo que también Pedro Cámara, desde que inició, ha tratado de hacer. Empezamos a ver que reaparecieron figuras, sí, y uno sí, de ellos, que era el más representativo, era Carlos Ernesto Rosado Ruelas. Y faltan muchos más, lo que pasa es que no, también yo creo que ha faltado buscarlos, ¿no? Porque sí es importante, y no porque seamos panistas, sino es importante, y quiero que lo vea usted de esta manera, es muy importante que en este estado, al igual que en el país, no haya hegemonía de un solo partido político. Tiene que haber oposición, tiene que existir ese equilibrio, porque el poder absoluto en manos de una sola persona, un solo partido, conlleva excesos. Y tiene que haber esa voz crítica de gente preparada, de gente responsable, de gente que con argumentos le diga al gobernante en turno, no, no tienes la verdad absoluta. Lo acabamos de ver con 4 años de mal gobierno que tuvimos de Alito Moreno, y ni qué decir de 6 de Enrique Peña Nieto. Y esas mayorías se tienen que acabar, por eso es muy importante que nos fijemos en el resto de los aspirantes, porque seguramente de ahí alguien puede hacer algo importante por este estado, que ya ve cuánto tiempo tenemos gobernado por el PRI, y bueno, las cosas tienen que cambiar. Ahí está del otro lado Morena, vamos a ver qué va a pasar con Morena, ¿no? Que también debe de abrir su proceso interno, porque acuérdense que también sí, falta la elección de la nueva dirigencia estatal y la nacional que viene en diciembre, sí, ya, y también qué va a pasar. Ojalá y en el Revolución Institucional hubiese pasado esto, que haya diversidad, que hubiera habido pues una elección abierta a la base, democrática, no sucedió, por eso hasta hueva de hablar del PRI. Y los ciudadanos, te puedo asegurar que estarían así como ahorita pendientes. La gente ahorita está viendo que Acción Nacional tiene a 3 candidatos, tiene a 3 aspirantes que están buscando generar sus propias expectativas para ser candidatos. ¿Qué está pasando? En la mente del ciudadano está sonando el nombre del Partido de Acción Nacional. Están sonando los nombres de esos 3 personajes que hoy son plenamente identificados. Entonces, eso posiciona a esas personas de su partido a la vista del ciudadano. No quiere decir que sean los mejores, pero sí es importante todo esto. Ahí están, vamos a ver qué va a pasar y cómo se va a decidir. Lo que sí es que mucho va a tener que ver el que vino a Campeche y se sentó a platicar con los actores políticos de Acción Nacional, porque al parecer se llevó una impresión que no era la que le habían contado. En fin, ya veremos. Cambiamos de tema.